Hoy te lo quiero decir con la sonrisa en la cara. Como cada año, este señor llega a la avenida de Bolívar a Chávez a realizar tatuajes temporales con los rostros más conocidos de la revolución. Qué lindo que es compartir con vos. Si celebrando este 36-19 aquí. Yo lo considero esto como ya algo tradicional. Yo todos los años vengo ya como porque me satisface venir a pintarle el rostro a la gente que anda con ánimo de celebrar estas victorias, las victorias del pueblo, las victorias que son de todos nosotros. Cuéntenos un poco cuáles son los rostros que ustedes tatúan. Así es, tatuamos Che Guevara, Fidel Castro, nuestro comandante Hugo Chávez, nuestro comandante Daniel Ortega, tatuamos a Fidel, tatuamos al Che Guevara, todos los que son los personajes, los héroes, que viven presentes en nuestras mentes. Diferentes técnicas de realizar tatuajes artificiales son utilizadas a través de estas mentes creativas de estos comerciantes. Venimos cada año cuando se hace esto de lo del 19 de julio, también fuimos al repliegue. De esto tenemos que andar casi ya 4 años trabajando en estas cosas. ¿Y cómo estuvieron la meta ahí? La verdad que bien, a mí me fue bien, gracias a Dios. Pues hicimos bastante dinero. Y ahorita pues estamos comenzando, estamos viniendo, pero la gente sí está viniendo y ya se está comenzando a hacer los dibujos. Según los vendedores, la población se identifica con esta técnica de tatuaje y a la vez le dan otro sentido a su espíritu revolucionario. Con imágenes de Elisa Zelaya, Anielka González, Noticiero 6.